Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Hola, es un gusto estar con ustedes en esta nueva sesión del ciclo de seminarios del ICA, Pensando en el Mundo y la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe en el post-COVID-19. Desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura hemos organizado esta serie de charlas con expertos de todas las Américas para visualizar los impactos que ha tenido la pandemia en nuestra región y los retos que se vienen a partir de lo que se conoce desde ya como nueva normalidad. Yo soy Randall Cordero, soy comunicador institucional del ICA y es para mí un gusto compartir este seminario, esta charla, con dos personas a quienes admiramos mucho desde la parte técnica por sus conocimientos y su don de gentes. Comienzo presentándoles a Patricia Palma de Fulla Dolza. Patricia es guatemalteca, tiene mucha experiencia profesional en el campo de la investigación, la gestión y la dirección de proyectos, la asistencia y cooperación técnica y la enseñanza a nivel de posgrado en ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional. Ella es nutricionista, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene un máster en nutrición y desarrollo internacional de la Universidad de Cornell en Nueva York, un máster en salud pública y estudios de doctorado en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres en el Reino Unido. Actualmente, Patricia es la directora de programas regionales de seguridad alimentaria y nutricional PRESANCA y PROGRESANCICA de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. También nos acompaña el señor Carlos Pomareda. Carlos es un consultor internacional, ha trabajado con el ICA en ocasiones anteriores. Es doctor en economía agrícola, es ingeniero agrícola, con experiencia en los campos económico, comercial y gerencial en agricultura. Como les dije antes, entre 1987 y el 93 fue director del programa de políticas del ICA y desde 1994 es el gerente de servicios internacionales para el desarrollo empresarial y gerente de Corporación Ganadera Los Laureles. Es un reconocido consultor de gobiernos, empresas, organizaciones privadas y organismos internacionales, especialmente en las áreas relacionadas con la economía. Como les mencioné, vamos a hablar de lo que se viene en el post-COVID-19 desde la perspectiva de los países centroamericanos. Cada uno de ellos hará una presentación y luego vamos a abrir el debate y el intercambio de ideas. Comenzamos por Carlos. Carlos, es un gusto tenerlo por acá y por favor, coméntenos sus impresiones sobre este tema que planteamos. Muchas gracias, Randall, y muchas gracias, Patricia, por compartir esta sesión. Creo que es una experiencia muy grata ir abordando este tema a nivel de países específicos y obviamente en el caso que vamos a tratar hoy de Centroamérica, porque las variantes de las condiciones van a ser muy, muy, muy diversas. De modo de que me alegra mucho que estamos compartiendo esta sesión y mientras usted, Randall y Patricia conversen, yo voy a cerrar mi micrófono porque yo vivo en el campo y acá detrás mío hay una ventana y hay muchos pajaritos y hay vacas y entonces haré lo posible por tener el micrófono, acordarme de tenerlo cerrado. Y cuando gusten pasamos a los temas. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Patricia, buenas tardes o buenos días, depende de la hora en la que nos vean en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Es un gusto saludarla. Adelante. Mucho gusto, gracias, gracias Randall, gracias don Carlos, es un gusto verlo de nuevo y me imagino que es muy agradable escuchar los pajaritos y todos los animalitos alrededor, así que estamos en similares condiciones, así que
Tema de hoy es un tema muy importante y estamos pues listos para entrar a conversar sobre él y focalizarnos sin duda alguna en el tema de la región centroamericana y todas las implicaciones que esta pandemia tiene para nuestra población. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Patricia. Realmente es para nosotros un gusto tenerlos a ustedes en esta conversación. Carlos, comenzamos con usted. ¿Cuáles piensa que son los principales impactos que ha tenido COVID-19 en la región centroamericana y los principales retos que enfrenta la región centroamericana en los escenarios post-pandemia? Adelante, por favor. Muchas gracias. Quizás una cuestión de orden, vamos a dedicar en conjunto, tengo entendido, unos 15 minutos, 10 minutos a cada una de las cuatro preguntas y cada uno de nosotros puede hacer una intervención inicial de unos 2 o 3 minutos y luego conversar y luego retomar. Ustedes nos dirán cuándo más o menos debemos parar. En el primer caso, cuando uno habla de impactos post-COVID, yo creo que estamos trabajando en un escenario de muchísima incertidumbre. Y al respecto, se vienen a la mente, por supuesto, los temas de cuán prolongado puede ser el proceso de deterioro y de ajuste, o cuán profundos los efectos. Y me parece que, considerando que en el pasado hemos trabajado fundamentalmente en condiciones determinísticas, por asumir que las cosas iban a ser como pensábamos y le dábamos una gran relevancia a los valores promedios, y en algunos casos hasta nos atrevíamos a hablar de las probabilidades porque había un riesgo implícito. Hoy estamos en un escenario más complejo y es no solo de riesgos, sino de incertidumbres, cuando no podemos predecir las cosas. De modo de que eso nos plantea una demanda muy fuerte de cómo hacer, cómo analizar los escenarios, primero. Ahora, cuando hablamos de escenario post-COVID o impactos, yo separaría como los cuatro grandes temas principales. Primero, el impacto en los temas económicos, diferenciando ahí los impactos económicos a nivel de las personas causados por el desempleo, causados por la falta de ingresos, a los que aún conservan el empleo, pero que se les reducen las posibilidades. Y entonces hay un impacto económico a nivel de las personas. Y todos tenemos que irnos ajustando. El otro elemento de análisis tiene que ser el impacto económico en los gobiernos, en donde obviamente va a requerir ajustes muy, muy significativos. Hace unos días hablaba con amigos sobre el caso del ajuste económico de los gobiernos en Centroamérica, a raíz de un artículo que escribió al respecto, y me decía: mira, yo creo que los grados de libertad para El Salvador y Panamá son mucho menores que los demás países porque no pueden devaluar. Y entonces el ajuste económico que puedan hacer los otros gobiernos devaluando sus monedas o haciendo ajustes de tipo fiscal, etcétera, les da un poquito de ventaja. Cuando hablaba del ajuste económico también hace unos días sobre el caso del Perú, que tuvimos una conversación semejante, el ajuste resulta que es para el gobierno central, pensando en el gasto en la ciudad de Lima, que es el principal área de impacto, y mucho más flexible para los gobiernos regionales o locales, que generan muchos de sus ingresos, especialmente los de la sierra, por las regalías del sistema minero. Entonces, yo creo que el ajuste económico es uno de los impactos que vamos a tener, pero hay muchas variables en el medio. En el campo social, obviamente, personalmente siento de que estamos aprendiendo una nueva forma de convivir. Estamos
apreciando más algunos valores y obviamente qué pena que los recordamos de forma tardía, pero hay muchos valores de la convivencia, de la relación familiar, de la relación con los amigos, que ahora les damos mucho más valor. Y eso es bueno, pero sí me inquieta en el tema social cómo a raíz del desempleo y de las limitaciones económicas está aumentando la delincuencia y puede aumentar aún mucho más. Entonces, ese es el tema del impacto esperado en lo social. Y en el tema ambiental, seguramente que vamos a emitir menos gases de efecto invernadero, pero habrá que ver cuál va a ser el impacto en los residuos sólidos, en los residuos de los que usualmente no nos preocupamos y que siguen apareciendo a la luz como contaminantes preocupantes para el futuro. Entonces, durante un tiempo nos preocupamos mucho y le dimos mucha atención a los gases de efecto invernadero, el impacto global, el envejecimiento de las economías, etcétera, pero ahora se nos hacen más visibles otros temas del impacto ambiental. Y dentro de eso, desde luego, el que más, a mí personalmente, el que más me inquieta es el impacto en el agua y la urgencia de manejar el tema de las aguas limpias. Cuando vimos la semana pasada el tema de Perú, mis compañeros me decían, ¿cuál confinamiento? ¿Cuál cuarentena? Tenemos el 60% de la población de Lima que tiene que salir todos los días a trabajar. Y de suerte, cuando regresan, jalan un poquito de agua para cocinar. Muchísimos no tienen agua potable. Entonces, como que esta situación nos está llevando a que los temas ambientales vinculados a los económicos y sociales tienen nuevas dimensiones. Yo paro con eso en mis comentarios iniciales sobre el posible impacto post-COVID. Y desde luego, pensando mucho en los países de Centroamérica, en los 6 países pequeños muy interconectados, sobre lo cual vamos a hablar luego. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Patricia, adelante, por favor. Usted tiene una muy rica experiencia en el área de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, por favor, denos sus perspectivas. Gracias, Randall. Voy a iniciar pues ampliando todo el enfoque que se está desarrollando en la región centroamericana y voy a tratar los distintos temas vinculados a 2 áreas. Una, sin duda, al tema de la seguridad alimentaria y nutricional y a la propuesta del sistema agroalimentario y nutricional sostenible que se está manejando en este momento. El enfoque regional de seguridad alimentaria y nutricional adoptado por el sistema de la integración centroamericana, que tiene como países miembros a ocho de ellos, a Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice, es un enfoque que se creó y se tomó en la región desde los años 90. Y posteriormente con distintas declaraciones en relación al tema y vinculadas a las diferentes crisis que le ha tocado enfrentar a la región y al mundo en el año 2002, en el año 2008, en el año 2012 y la más reciente en el mes de marzo de este año, plantean que la seguridad alimentaria y nutricional es una estrategia de desarrollo para la región. Por la naturaleza de la problemática en la región del SICA y busca, sin duda alguna, ampliar el accionar para la reducción de la pobreza y tener así una región libre de hambre y de malnutrición. Como sabemos, y don Carlos lo mencionaba, los distintos determinantes para lograr la estabilidad y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional son de distinta naturaleza, de carácter ambiental, climático, social, económico, cultural, de salud y político. Por lo que este enfoque se centra en la persona y en su entorno.
Es un enfoque, diría yo, para simplificarlo, que va desde la célula hasta el ambiente. O sea, toca absolutamente todos los temas, que tiene una perspectiva incluyente y que es un enfoque multidimensional, multisectorial y multicultural dentro de las distintas situaciones que se viven en los países. También sabemos que a pesar de todos los esfuerzos que la mayoría de los países y territorios han realizado en esta materia en Centroamérica, el avance es menor. Todavía no se ha logrado resolver causas estructurales de inseguridad alimentaria y nutricional, constituyéndose la misma en uno de los mayores desafíos para la región, especialmente viviendo este momento de la pandemia del coronavirus, que ha puesto nuevamente en evidencia la importancia de invertir en un estado de nutrición y de salud adecuado. La evidencia nos está demostrando, en este caso particular, en tan pocos meses, que independientemente de la edad, las personas con obesidad, con enfermedades crónicas no transmisibles y relacionadas sin duda a la alimentación y al estilo de vida poco saludables, tales como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, entre otras, las personas que sufren de eso no solo tienen una mayor severidad del problema, sino una letalidad mayor. Por otro lado, que no se ha visto en las regiones, otras regiones del mundo todavía, pero que ya podemos empezarlo a ver en nuestra región, sabemos que existe el documentado círculo vicioso de la nutrición y las enfermedades infecciosas, que además representan una mayor mortalidad. Por lo tanto, este es un tema que nos preocupa muchísimo en la región centroamericana, dada la situación que sufren grandes grupos de población con altos índices de desnutrición y con deficiencias que los hacen mucho más susceptibles a infecciones y con ello al COVID-19. En el cuarto informe mundial de crisis alimentaria presentada en abril del 2020, develó para Centroamérica una cifra muy alarmante de 4.4 millones de personas que se encuentran en situación de crisis o emergencia alimentaria en 4 países de la región. Este informe, a nivel mundial, son 135 millones de personas. Este informe además está alertando que debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 y de las medidas de contención de la misma, que ya las mencionó, ya se mencionaron, esta situación de los 4.4 millones podría duplicarse y no se descarta que tengamos condiciones de hambruna en la región. Esta información hace un llamado urgente para actuar, para unirnos y para realmente evitar crisis mayores en nuestra región. El 12 de marzo, y ante la declaración de la pandemia de COVID-19, los jefes de Estado y de Gobierno en los países del SICA se reunieron de forma extraordinaria para acordar medidas regionales y de contención ante la inminente propagación de esta enfermedad y dieron instrucciones para elaborar el plan de contingencia regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, la contención y el tratamiento de COVID y otras enfermedades. El enfoque de este plan es multisectorial y fue aprobado el 26 de marzo. Este plan incluye temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Esto es muy importante mencionarlo porque no quedó solo en la atención de la pandemia, sino consideró un tema que ya de entrada está de base y que puede provocar una tragedia en la región si no se considera. Tiene 4 elementos fundamentales. Uno es el monitoreo de indicadores. A esto se refiere básicamente a estar identificando a estas poblaciones vulnerables utilizando enfoques como el que se usa para el informe de crisis alimentaria, como es la clasificación integrada por fases de la seguridad alimentaria y nutricional.
y también el monitoreo de otros indicadores macro y micro vinculados a todos los temas de la seguridad alimentaria y nutricional. El segundo tema tiene que ver con la resiliencia de la seguridad alimentaria y nutricional, para lo cual se recomendó activar mecanismos de protección social. También activar una estrategia y un accionar en apoyo a las familias dependientes de actividades agrícolas y no agrícolas de subsistencia, así como a los que están en la pequeña, en la micro, pequeña y mediana empresa. También reconociendo que hay un problema de desnutrición en la región, presenta opciones para la recuperación nutricional urgente de estos casos, por lo que ya mencioné anteriormente. Tercero, tiene otro elemento fundamental que es el funcionamiento sin interrupción de la cadena de producción, de comercialización y de acceso a los alimentos por parte de la población en tiempos de COVID. Esto no solo dentro de los países, sino considerando la interdependencia y el comercio intrarregional. Han habido una serie de negociaciones importantes en este tema para conservar y mantener el acceso a los alimentos para toda la población de la región. Y por último, se considera un tema que posiblemente es de mediano y largo plazo, pero que debe empezar hoy, porque siempre el largo plazo empieza hoy, y es el de impulsar un sistema agroalimentario nutricional regional que de forma sostenible satisfaga las necesidades nutricionales de la población, protege el ambiente y respete los hábitos y la cultura alimentaria. Sin duda alguna, este es un tema crítico para la discusión del día de hoy, ya que partimos del hecho de que la región tiene temas pendientes, temas que no son resueltos, no han sido resueltos, y que con la llegada de esta pandemia los pone en manifiesto y los agudiza. Nosotros estamos pensando, sin duda alguna, y se ha propuesto que este sistema agroalimentario nutricional sostenible debe tener elementos relacionados al ambiente, a la producción, a la protección y al acceso equitativo a los recursos. Especialmente el caso que mencionaba don Carlos, el agua es un tema crítico para todos los ámbitos de la vida, el acceso a la tecnología y al conocimiento, a la revalorización de nuestra cultura y de nuestros saberes. Es muy importante comprender que hay que revalorizar el mercado, los efectos que estos productos tienen para la salud humana y el ambiente, un sistema que reconozca e informe los beneficios o los potenciales daños de lo que consumimos. Un sistema que incorpore elementos de un verdadero desarrollo y que esté relacionado a las necesidades nutricionales y de salud de la población. Estos son elementos varios que podríamos seguir discutiendo. Tenemos que entender que es necesario fortalecer la gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional y de este sistema agroalimentario y nutricional. Hablar de una arquitectura institucional más funcional, contar con las leyes, los mecanismos de políticas, de planes, de programas, el financiamiento, los mecanismos de participación de la sociedad como un todo, de continuar y fortalecer la investigación que es tan necesaria, que en estos temas se ha dejado a un lado. Promover más la innovación y la capacitación y el acceso a la tecnología, especialmente en aquellas poblaciones que han sido más marginadas. Continuar la asistencia técnica y la cooperación y sin duda alguna fortalecer la integración regional por la interdependencia que tenemos en todos estos temas que han sido mencionados y que son elementos básicos a considerar. Yo lo dejaría ahí por ahora, creo que son temas muy importantes a tratar. Como decía don Carlos, hablar de futuro es un futuro muy incierto, hay demasiadas temas que debemos considerar y pensar, pero lo que sí debemos entender es que debemos ser suficientemente flexibles y estar preparados de una forma estratégica para resolver y para responder a las
enormes y crecientes necesidades de nuestra población. Gracias. Muchas gracias, Patricia, y gracias anteriormente a Carlos. Carlos, quería plantearle con relación a lo que mencionaba Patricia, de que necesitamos avanzar en un sistema agroalimentario regional sostenible y tomando como base lo que usted mencionaba en su exposición de que vivimos tiempos inciertos en donde esta incertidumbre hace pues difícil prever los escenarios a partir de los escenarios que podemos llamar post-COVID. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos ir previendo, como la necesidad de este sistema agroalimentario. En los puntos que usted destacó, la afectación en el desempleo, la afectación ambiental, la afectación económica, por supuesto, para el ICA es muy importante que en medio de todos estos está la agricultura. Carlos, ¿usted cómo visualiza, a partir de esto que mencionaba Patricia, un rol que pueda tener la agricultura en la construcción de este sistema agroalimentario regional sostenible? Muchas gracias. Yo creo que los comentarios de Patricia muy acertados y muy, muy profundos, yo creo que nos plantean en el caso particular de Centroamérica el compromiso de realmente construir un sistema agroalimentario regional. A pesar de todo el entusiasmo de las exportaciones hacia afuera de la región, el comercio intrarregional agroalimentario, en un trabajo que hace unos días terminé para el Banco Alvin, sigue representando el 35% del total, tanto en exportaciones agroalimentarias de la región y las interalimentarias. Más aún, es un comercio con más valor agregado del que exportamos. Entonces, uno dice, bueno, es obvio que podemos hacerlo mucho más robusto, sobre todo ahora que está en duda si las exportaciones hacia afuera de la región de productos de los cuales se puede prescindir en algunos mercados como Europa y Estados Unidos, van a caer en la demanda. Lo cual quiere decir que si tenemos que generar más ingresos para la agricultura, tenemos que fortalecer el mercado intrarregional. Yo siempre digo que los que estamos en la agricultura porque producimos lo que la gente quiere comprar. El problema que vamos a tener ahora es de que las políticas en Centroamérica han estado muy pensadas en la exportación extrarregional. Y ahora, como ya bien dice, bueno, ¿cómo robustecemos un sistema regional agroalimentario con nuevas características? Robusteciendo algunos de los elementos que no estuvieron antes, como por ejemplo productos que contribuyen mejor al sistema inmunológico, productos que son producidos especialmente por pequeños productores en lugar de por transnacionales, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío y creo que para los organismos regionales vinculados al sistema agroalimentario, incluyendo obviamente el ICA y SIECA y las instituciones del SICA, es una oportunidad de hacer una reflexión profunda de cómo fortalecemos el sistema agroalimentario regional. Entonces, yo creo que definitivamente es un tema que requiere mucha, mucha atención. Comento eso antes de entrar al tema explícito de la agricultura. Yo creo que en el caso particular de la agricultura en Centroamérica, el error que hemos cometido por años y que ahora se hace muy visible es poner de un lado la pequeña agricultura y los mercados locales. Y como evidencia de eso es de que la región es gran importador de alimentos de fuera de la región. El comercio interregional es 65%, pero seguimos importando maíz y seguimos importando grasas y seguimos importando en algunos países lácteos y trigo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son productos que importamos
que se pudieron haber producido dentro de la región. El tema es, sí, pero la productividad era muy baja. Claro, era muy baja, pero a nadie se le ocurrió instalar sistemas de riego por goteo para producir maíz con fertirriego, como se hace en México, y se sacan 12.000 kilos por hectárea de maíz, en lugar de sacar 2.500 esperando que Diosito mande la lluvia. ¿Por qué? Porque no hubo una lógica de invertir en innovación en la agricultura campesina. Yo creo que ahora hay que redescubrir y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? El otro posicionamiento nuestro en la agricultura, creo que tiene que ser el énfasis a las agriculturas y economías locales, regionales. ¿Cuánto podemos producir en Quetzaltenango? ¿Cuánto podemos producir en Guanacaste? ¿O cuánto podemos producir en el Quiché? ¿O cuánto podemos producir en Matagalpa? Bueno, lo que pasa es de que nuestros países, a pesar de ser chiquitos, son vistos como un todo y nadie ve las economías locales. En Costa Rica, 84 municipalidades, y en Guate tenemos más de 200, y 84 de las cuales 55 son rurales, y en Nicaragua otras tantas, y sin embargo, nunca a los ministerios de Agricultura se les ocurrió trabajar con los gobiernos locales. Hoy en día, creo que hay que regresar a una visión territorial local con mucho más atención. El énfasis de la política a la agricultura ya no puede ser productos genéricos, es decir, bananos, no, o café. Tiene que ser qué producir, qué darle valor agregado en cada uno de los territorios. Para mí ese es uno de los elementos del posicionamiento. Creo que también necesitamos para esa visión de la agricultura romper esquemas. Hemos estado y estamos sujetos a ver la agricultura como las cadenas agroalimentarias y nos ha permitido aprender qué es lo que pasa de la puerta de la finca al plato del consumidor. Bueno, en ese sistema seguimos los productores recibiendo el 15% de lo que pagan los consumidores. ¿Qué paga un consumidor por lo que recibe en frijol? Bueno, pagan los granitos de frijol, pero paga el empaque de plástico, el derecho de la vitrina en el supermercado, el transportista, las luces, el costo financiero, etcétera, el transporte. O sea, en toda la región, el productor recibe en promedio el 15% de lo que paga el consumidor. Consumidor paga por ese producto y muchísimos otros servicios. Entonces, eso hace que la gente vea la agricultura como un porcentaje muy pequeño del PIB. Bueno, pero es un porcentaje muy pequeño de lo que el productor, el consumidor, paga por alimentos. ¿Cómo vamos a quebrar este sistema? Ahí es donde la política pública tiene que ser mucho más enérgica. Cuando hace unos años hicimos el trabajo con varios viejos amigos viejos de la agricultura, sobre las políticas para la agricultura, documentamos de que el mayor impacto en la agricultura y la alimentación no lo tienen los ministerios de agricultura, lo tienen los ministerios de economía y comercio, los ministerios de finanzas, los ministerios que manejan los temas ambientales, los temas laborales. Bueno, tenemos que convocar vía los presidentes de la República, a decir, mire, el problema agrícola y alimentario requiere el concurso de estos otros ministerios. Y si no es así, realmente es una carga muy pesada que creemos que les damos al Ministerio de Agricultura y realmente no la pueden llevar. Hay un tema que me inquieta un poco de cómo manejar a futuro el tema. Yo creo, Patricia mencionaba el tema de el crecimiento de los segmentos en pobreza. Claro, cuando eso se ve en número de niños y personas con hambre, la primera idea que se viene es ayuda alimentaria. Pero ayuda alimentaria pasa, hasta ahora ha pasado, por compras del sector público. Y yo le tengo un poco de miedo a eso. No porque no es lo lógico, sino por la forma en la que tradicionalmente se ha manejado
y que ha dado origen a sistemas de corrupción que hacen de que al final de cuentas no sea tan efectiva como política. ¿Cuál es el nuevo mecanismo para contribuir a eso? Yo creo que en la empresa privada quisiéramos tener la oportunidad de ser partícipes de sistemas de este tipo sin que intermedien tantas manos, y que pueden ser las economías locales, sin que intermedien, vía incentivos de gobierno que diga, mire, está bien, si usted va a hacer un porcentaje de donación de su producción o de su agroindustria, esa parte no tiene impuestos, por decir un caso. Encontrar formas de que la ayuda alimentaria para atender a esta población, que es real, hay que ayudarla, sea más eficiente y no se vaya en gastos burocráticos y peor aún en corrupción. Yo creo que el tema de la ayuda alimentaria hay que abordarlo seriamente. Gracias. Gracias, Carlos. Patricia, con base en esto que menciona el señor Carlos Pomareda, este sistema agroalimentario regional sostenible, ¿cómo contemplaría la evolución de los programas públicos para no llegar a esto que menciona Carlos, de que sean compras del Estado, compras públicas? Y por otro lado, ¿cuál podría ser el papel del sector privado en la sostenibilidad de este nuevo sistema agroalimentario regional? Bueno, en primer lugar, coincido con don Carlos en términos de los temas más relacionados a la ayuda humanitaria. En el plan que ustedes escucharon, que se hizo en el SICA, uno de los primeros elementos tiene que ver con los programas de protección social. Y sin duda alguna atender a aquellas poblaciones que de entrada y previo a la pandemia ya estaban afectadas y que durante esta pandemia pues se ha incrementado. De hecho, durante estos últimos días hemos realizado un análisis en algunas zonas y territorios de la región y hemos encontrado un incremento hasta del 35% de casos con problemas. Ahora, eso no significa que la región no está produciendo. La región está produciendo. El acceso a estos bienes, especialmente a los alimentos y a los servicios básicos, recordemos que entrar a una condición de inseguridad alimentaria nutricional no solo es la ausencia del alimento, incluye muchas otras dimensiones. Entonces, ahí la identificación son de otro tipo de mecanismos que inyecten a las economías locales y que permitan primero recuperar las condiciones de estas poblaciones que están en crisis alimentaria. Pues es muy difícil pedirles que entren a ser productivos de forma inmediata, pero se pueden implementar estrategias en las que poco a poco vayan a incorporarse a una actividad que les genere ingresos y que puedan mejorar su calidad de vida. No se refiere solo al tema de ayuda alimentaria. En el año 2002 en Centroamérica vimos en zonas donde había hambruna y se dio ayuda alimentaria masiva y más bien se terminó de quebrar a las comunidades. De ahí viene toda esta iniciativa de buscar otro tipo de programas que inyecten recursos a las economías locales. En eso me refiero más al tema de la situación actual de algunas poblaciones, pues no son tan pocas, 4.4 millones de personas, que puede llegar a 10 millones, no es poco, es un gran trabajo que hay que hacer. Pero sin duda alguna, al pensar en un sistema agroalimentario nutricional, el rol del sector privado es fundamental. Especialmente porque estamos hablando de un sector que, como decía don Carlos, no entraría únicamente a ser agroexportador, sino a un sector que vendría a generar
la posibilidad de que la población tenga una mejor condición de vida, una mejor salud, una mejor nutrición. El mercado interregional de alimentos es muy grande y nosotros tenemos además una influencia del consumo de alimentos ultraprocesados que nos está matando. Y eso tiene que desaparecer. Y el potencial de hacerlo por los recursos naturales, por el clima, por el tema cultural que tenemos, creo que es un tema que debemos recuperar nuevamente. Entonces, no podemos pensar en un sector, en un sistema agroalimentario nutricional sin el sector privado, porque es el principal aliado. Pero el sector privado tiene que tener la conciencia suficiente y desarrollar nuevos mecanismos para poder dar una mejor condición. Yo pongo ejemplo de algunas empresas en países como Costa Rica, cuando se identifican productos que son altamente dañinos a la salud, como puede ser el exceso de azúcar, la sal, algunas grasas saturadas. Al poner en vigencia esas leyes y esas normativas, el sector privado que produce y que transforma alimentos ha desarrollado nuevas formulaciones y está cumpliendo con eso. Ese es un ejemplo claro de cómo el sector privado tiene un rol importante también en este sistema agroalimentario nutricional sostenible, que es sensible, pero más que sensible, que incluye y que incorpora el tema nutricional en todo su quehacer. Centroamérica también tiene ejemplos en otros países, bueno, la mayoría de países, pero principalmente en países como Guatemala, donde todo esto empezó, en el tema de la fortificación de alimentos y de la generación de alimentos nutricionalmente mejorados, adaptados a las necesidades nutricionales y a la cultura alimentaria. Estos sectores han mantenido y han tenido una alianza público-privada y todo lo más importante, cuando yo mencioné la evidencia científica, es que se basa en eso. O sea, va de la ciencia a la política pública, al desarrollo tecnológico y al acceso a la población de productos que sean de buena calidad. O sea, no se puede, sin duda alguna, concebir un sistema de la naturaleza que yo mencioné si no está incluido el sector privado en esto. Y fíjense, yo no mencioné anteriormente el tema que toda la vida ha estado ahí, el tema de la bioseguridad y la inocuidad de alimentos. Todo el tiempo, ahora se habla mucho de esto, pero ese es un tema que, bueno, desde que yo recuerdo y tengo memoria, es un tema que en mi casa se reforzaba muchísimo y en mi universidad se habló tanto y yo estudié tanto ese tema, que no me es ajeno a la necesidad, pero que hoy día se vuelve tan relevante y que es un tema que debe ser considerado para asegurar la reactivación de muchas de las actividades que nosotros tenemos económicas y sociales y de toda naturaleza que estaremos enfrentando ante esta crisis. Así que no sé si respondo a eso, pero está implícito, no puede ser ajeno y tiene que ser un sector responsable y consciente. Yo creo que esta situación que estamos viviendo hoy día de pandemia nos pone a todos en una condición para meditar y reflexionar y buscar opciones mejores para nuestra población y en este caso particular para la parte de producción agrícola y de alimentación y nutrición. Gracias, Patricia. Por supuesto que responde. Quisiera preguntarles una cosa más a cada uno antes de entrar en la fase final de la charla. Patricia, usted ha desarrollado estudios sobre la incidencia del tema de género en esto de la seguridad alimentaria y nutricional.
¿Qué papel cree usted que deben tener poblaciones en reconocida condición de mayor vulnerabilidad como las mujeres rurales para alcanzar esta seguridad alimentaria y nutricional en los países de Centroamérica? Y también seguramente tuvo alguna oportunidad de ver los impactos que la pandemia ha generado, sobre todo en este grupo poblacional en diversas partes de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se puede avanzar hacia alivianar esa situación? Bien, bueno, en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, uno de los ejes importantes y de los componentes que son natos en el mismo es el rol de la mujer y el rol de la familia en todas sus representaciones. Sí hemos hecho estudios donde hemos encontrado varios temas que son importantes mencionar. El primero tiene que ver con quién se sacrifica más. Por ejemplo, en todo un proceso de cómo actúa la mujer, especialmente en el ámbito familiar, hay estudios, recuerdo uno de hace muchos años, que se hizo en Nicaragua, que se denominó Soy la última en comer. En ese estudio vimos lo que ya sabemos, la distribución intrafamiliar y la seguridad alimentaria de cada uno de los miembros de la familia es importante. Y generalmente la mujer tiende a proteger a todos los miembros de la familia y, como ellas decían, soy la última en comer. Eso significa un sacrificio que se viene a agudizar, especialmente en la condición de vida y de salud de esas personas. En segundo lugar, se han hecho muchos estudios de cuánto y qué tan importante es el rol de la mujer para lograr una estabilidad de la seguridad alimentaria en el hogar. Y ahí tiene que ver especialmente con estudios del uso de los recursos que están en el hogar, no solo los recursos económicos, sino los recursos alimentarios. Y en ese sentido se ha encontrado que favorece favorece más el rol de la mujer para lograr una mejor condición de seguridad alimentaria y nutricional de la familia. También se han hecho estudios del rol de la mujer en los ámbitos económicos, especialmente en la micro y pequeña empresa. Y ha habido mucha documentación al respecto, donde esto es más exitoso con el rol de ellas. Ahí tengo una observación. Bajo todos estos elementos que favorecen el rol de la mujer, nosotros hemos encontrado, y estos son más cuestiones testimoniales, de mujeres que dicen, pero es que yo tengo que trabajar más de lo que me piden siempre. Porque siempre estamos pensando que como ellas son más eficientes en algunas cosas, pues que sigan haciendo todo. Y eso es como cuando usted busca a ver qué alumno funciona más o qué empleado tiene mejores condiciones, entonces lo recarga más. Yo creo que la equidad, hay que buscar una equidad en todo sentido. Yo creo que ahí lo que tenemos que entender es que en este pensamiento de la seguridad alimentaria y nutricional y de un sistema agroalimentario nutricional, tiene que haber una diferenciación de las necesidades por ciclo de vida y por la condición de las personas. ¿Qué quiero decir con eso? Que las mujeres en primera instancia, igual que los niños, igual que los ancianos, igual que los hombres, tienen que cumplir sus necesidades alimentarias, nutricionales, para poder tener una buena calidad de vida. Ese es un primer punto. Y el segundo es que en verdad se tienen que buscar condiciones para que su participación sea plena y sea justa en todo este proceso, con toda la ayuda que se requiera
para poder nivelar esas condiciones desfavorables que hasta ahora se están dando. En los estudios que usted menciona, hay un estudio que se publicó en un libro, por cierto, de IICA, trata sobre temas de resiliencia y el rol de la mujer rural en la resiliencia de la seguridad alimentaria y nutricional. Y estos temas que yo mencioné resaltan en él. Resalta el rol de la mujer y qué tan resiliente hace que sus familias y sus comunidades sean ante crisis. Ahora bien, ante esta pandemia de COVID, yo quiero mencionar que lo que sabemos es que todos esos mecanismos de resiliencia están altamente comprometidos hoy día. Por lo tanto, pueden estar ahí porque la mujer trata de salir adelante, pero el esfuerzo que tiene que hacer para mantener, por lo menos, y estabilizar la condición de su familia y su comunidad es mayor. Por lo tanto, se requiere de reforzar todas las acciones para darle mejor condición. Y ahí retomo lo que mencionaba don Carlos. Este trabajo a nivel local, este trabajo a nivel de municipios, ese trabajo con pequeños y medianos productores, que sumado, hay ejemplos importantísimos en la región. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa Cuatro Pinos en Guatemala, yo recuerdo hace años, no sé en este momento cómo está, pero se trabajó este tema en el cual se hizo una cooperativa donde muchas de las personas con muy pequeños cantidad de tierra disponible, se unieron, hicieron empresas grandes de mini vegetales, por ejemplo, para exportación y hoy día para consumo local y de exportación en la región. Entonces, hay ejemplos valiosísimos que debemos retomar y no debemos dejar al margen. Y eso, a eso me refiero cuando hablo de un pensamiento nuevo de un sistema agroalimentario nutricional que debe considerar el crecimiento de la población, la condición en que la población y los países quedarán en su economía, el deterioro de los recursos naturales y tratar de preservarlos y mantenerlos, así como las necesidades nutricionales de la población. Muchas gracias, Patricia. Carlos, usted ha mencionado a lo largo de sus intervenciones cambios en la forma de abarcar la problemática que pueden irse realizando para mejorar la gestión pública, la situación, digamos, de la agricultura en los diversos países de la región. Quisiera, para finalizar, hablar un poco de la institucionalidad. ¿Cuáles cambios positivos deberían implementar en la institucionalidad relacionada con el sector agroalimentario los países de Centroamérica en este escenario post-COVID? Gracias. Yo creo que si queremos un sistema agroalimentario regional más funcional, si queremos un sistema regional con una agricultura en la que los pequeños productores tengan oportunidades, si queremos bajar la dependencia que hemos ido acrecentando de productos importados, si queremos reducir el poder de las empresas transnacionales que tienen controladas las exportaciones agroalimentarias fuera de la región, 5 controlan la mayor parte. Si queremos reducir el peso que tienen los supermercados para imponer sus reglas por encima de la legislación pública, son 5 o 6 cosas que uno dice, bueno, para hacer un buen queque hay que romper huevos. Perdón por la expresión tan ruda, pero es que si no hay cambios sustantivos que cambien las reglas que hemos aprendido a seguir como corderos, quiero decir, realmente es muy difícil cambiar. Entonces yo creo que hay que ser consciente de las implicaciones que tiene la concentración del poder económico y que se refleja en muchos aspectos de la concentración del poder político.
Si es que estamos conscientes de eso, podemos dar los siguientes pasos para las reformas institucionales. Pero, nuevamente, no es solo una tarea de un solo ministerio, es del Estado que se repiense a sí mismo. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos, reconstruir la institucionalidad. La institucionalidad vista en su máximo nivel nacional y la institucionalidad de las organizaciones locales, de las municipalidades, de los gremios, de las asociaciones de productores, que existen, pero son muy débiles. ¿Por qué? Porque al sistema nacional no le ha interesado que grupos locales adquieran poder. Bueno, yo creo que no pueden adquirir el poder más allá de su propio territorio o de su propio sector, los lecheros, los arroceros. ¿Cuál es el miedo? Creo que el tema es que esas organizaciones tengan más capacidad y no necesariamente verlas como instituciones que quieren tener más poder. Lo que queremos es que tengan más capacidad. Creo que ahí está el gran dilema que tenemos en la institucionalidad, que hemos seguido un sistema que crea instancias en el sector público y deja que existan pequeñas organizaciones del sector privado y la sociedad local y no tienen poder, no tienen capacidad para prestar servicios. Entonces yo creo que esta reforma institucional tiene que verse en una forma integral. Y un comentario final sobre el tema institucional: yo creo que los organismos internacionales, todos, los de nivel global, los de nivel hemisférico y los subregionales, tienen que comenzar a plantearse cómo a ellos ayudan con más energía a construir esa nueva institucionalidad. No solo en lo público, sino en lo privado y en la sociedad civil. Muchas gracias, Carlos. Ahora quisiera nada más devolverles un momentito la palabra por si desean redondear alguno de los conceptos que expusieron, ya que nos aproximamos al final de la charla. Comienzo por Patricia. Adelante, Patricia. Muchas gracias. Perdón. Sí, yo quisiera recalcar con el tema de poder entender que no podemos pensar en un sistema que nos permita seguir como estamos. Todo lo que estamos viendo hoy día cuenta para que entendamos que hay una deuda histórica en la región, que hay todavía muchas manifestaciones de injusticias sociales, de grandes inequidades, tanto económicas como políticas, y que esto ha condenado a muchos a vivir con las consecuencias de la desnutrición, del hambre, de la malnutrición, como lo estamos viendo ahora. Cuando pienso en el sector agrícola, lo he mencionado varias veces, y cuando nosotros hacemos este análisis de quiénes son los más afectados, encontramos que los pequeños agricultores, especialmente los dedicados a granos básicos, a productos de exportación como el café, por ejemplo, ya sean pequeños agricultores o jornaleros, son los que se encuentran en condiciones de mayor riesgo y de vulnerabilidad. Me pregunto si es justo que pensemos en un sistema que va a seguir produciendo ese tipo de condiciones para estas familias. Cada vez que hay una crisis son las personas que caen primero. Yo creo que tenemos que crear la resiliencia necesaria para que dentro de la agricultura se desarrolle un modelo diferente, un modelo que vele por esta persona, que es la encargada de la producción y de estar hasta el día de hoy en la agricultura por generación. Lamentablemente, como yo menciono, todavía esas causas no han sido resueltas, y frente a la pandemia del coronavirus COVID-19 estamos sin duda alguna en este momento tratando de imaginar
y de pensar ante toda esta incertidumbre que mencionó don Carlos al principio, cómo podría ser este nuevo mundo para nosotros. Yo creo que vale la pena hacerlo, es un imperativo y tenemos que generar, sin duda alguna, un círculo virtuoso, no ya más estos círculos viciosos que nos llevan a las condiciones en las que estamos, entre el ambiente, la alimentación, la nutrición, la salud y la economía. Leía un día de estos a unos funcionarios de FAO que decía que no solo es una contienda entre si es la economía o la salud. En realidad estamos hablando de todos estos ámbitos y que esto requiere que entendamos que no es, como decía don Carlos, un asunto de un ministerio o de un sector. Aquí entra todo en juego y no podemos pensar en una nueva arquitectura institucional si no consideramos todos estos elementos que requieren ser interrelacionados y producir una sinergia que sea mucho mejor para lo que nosotros requerimos. También recordar que esto requiere un compromiso de todos y que se requiere una acción colectiva que debe ser repensado todo el accionar y que no estamos pensando nada más en el hoy o en lo que nos pasó ayer o lo que nos pueda pasar mañana. Estamos pensando en el hoy, en el presente y en el futuro de nuestra región. Y eso puede hacer una diferencia muy grande en lo que hagamos. Se vale soñar, y yo creo que aquí estamos platicando y queriendo realmente aportar elementos para un nuevo pensamiento, una agricultura distinta. Y espero que este repensar y esto que nos está pasando ahora permita que nosotros mantengamos estos nuevos planteamientos como parte de una nueva generación de acciones que hagamos. Porque fácil se puede olvidar, pero yo confío en que somos suficientemente inteligentes para no olvidar todo lo que estamos sufriendo y tomarlo para una nueva visión de nuestra región. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Me gusta mucho ese concepto que utilizó, que había mencionado también Carlos al inicio, que estamos en una oportunidad para repensar, para replantear, para cambiar, y es una oportunidad un poco obligada por las circunstancias, pero es una oportunidad al fin. Le cedo la palabra. Le cedo la palabra a Carlos para la conclusión de sus comentarios. Yo solamente para cerrar y construyendo sobre lo que mencionaba Patricia, yo creo que efectivamente necesitamos redefinir un conjunto de indicadores. Hace unos días leía un artículo sobre el cuestionamiento al crecimiento del Producto Interno Bruto como el indicador líder que se menciona por todas partes. El PIB va a decrecer, estamos al 3% y vamos a bajar al 2%. Bueno, este artículo cuestiona realmente el significado del PIB como indicador. Y yo creo que si tenemos indicadores que reflejen un poco mejor los propios indicadores del desarrollo sostenible, tomados más en serio, deberíamos pensar que este nuevo modelo va a ser o este ajuste en el modelo va a resultar en procesos más equitativos, que nos permitan conservar más de los recursos naturales, que nos permitan aprovechar productos nativos que hoy día se pierden, que nos permitan que los niños mejoren su nutrición, pero definitivamente necesitamos retomar muchos de los indicadores y darles más importancia relativa. Eso requiere un esfuerzo integrado de muchas instituciones en cada país y, como digo, repito, yo creo que los organismos internacionales pueden ayudar en eso mucho, con valentía en el sentido de que hay cosas que hay que cambiar. No podemos, o sea, ¿cuándo Centroamérica dijo que iba a cambiar su modelo agroexportador tradicional con los productos no tradicionales, cosa que no ha logrado significativamente? Bueno, hizo un cambio. Otros países
hicieron otros cambios. Yo creo que ahora es momento de no dejar pasar la oportunidad para hacer los cambios. Si no los hacemos, no vamos a retomar una senda de desarrollo y más bien vamos a profundizar el proceso que se está estableciendo ahora. Creo que es un momento oportuno para replantear las cosas. Gracias. Gracias, Carlos. Y gracias, Patricia. Los invito a que abran sus micrófonos en este momento para la despedida. Yo me quedo con ese mensaje importante que han dado, de que es un momento para que todos actuemos, para que todos repensemos en lo que se nos viene, en lo que ya estamos prácticamente, para mejorar nuestras condiciones de vida de un modo integral. Les agradezco mucho esta conversación, ha sido muy, muy enriquecedora para mí y seguramente lo ha sido para toda la audiencia del IICA. Pueden seguir viendo más de este ciclo de seminarios en nuestra web y nuestras redes sociales y agradezco profundamente a Patricia y a Carlos por habernos acompañado. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, gusto de verte y hasta pronto. Hasta pronto, gusto de verlo, Carlos.